Licenciado Eric Mirabete, actual jurídico de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, se presenta a mi despacho para proponerme un negocio en el sentido de que como él maneja todas las cuestiones jurídicas de esa dependencia, cuando inicia una cuestión administrativa en contra de un particular, utilizaría mi nombre, es lo que me vino a proponer, utilizar mi nombre para efecto de que yo llevara a esos particulares y él se encargara de la misma defensa de ellos para efecto de cobrar al particular y quedarse con la mitad del dinero que se le cobraría a un particular, porque como está en el interior de esa dependencia, podría manejar tanto las quejas como todo el procedimiento administrativo. Cuestión de que yo le dije que ya le hice del conocimiento al procurador del Estado del Medio Ambiente para que tome cartas en el asunto y investigue de lleno, profundamente, lo que es todos los archivos, todos los expedientes que tiene el licenciado Mirabete. Y ahí es donde se van a dar cuenta la forma que tiene él de trabajar y con qué despacho o abogado se ha encargado de hacer todo este movimiento ilegal dentro de la Procuraduría. ¿Sí? Hasta el momento no ha habido respuesta. Estoy esperando la respuesta del procurador. Hasta el momento no se ha dado. Una represalia también, lo acusan.